Señor concejal de Bogotá por el Partido Conservador, Nelson Cubides, muy buenos días. Qué gusto saludarlos, doctor Fernando, un placer estar acá. Buen día para usted y para todos los oyentes. Bueno, para nosotros un gran placer y hablar de un tema tan delicado y tan difícil como este del regreso de los niños a las aulas. Es una decisión bien comprometida porque puede tener efectos nefastos y efectos positivos. ¿Usted cómo lo ve? Usted que es especialista en la materia, doctor Cubides. Bueno, ese es, yo creo que, de los temas un poco más candentes que podemos tener en este momento, porque como papás, padre de dos hijos, y uno piensa mucho qué hacer, pero cuando uno comienza a ver la evidencia de lo que está ocurriendo, uno dice, creo que vamos a tener que poner en marcha muy pronto y lo más rápidamente posible la posibilidad de que las niñas y los niños regresen a clase. Eso es clave, porque ya tenemos evidencia científica de qué pasa cuando los niños están fuera. Ya tenemos casi un año de estar en este drama del coronavirus. Mire usted, hay estudios que muestran, el más reciente quizás es de la Universidad de Murcia, que estudió el efecto de los últimos 10 meses de los niños en la casa. Y ahí comenzaron a notar algo pues que todos intuíamos, pero que no lo habíamos visto con un rigor científico. Y era que efectivamente esto está aumentando las desigualdades. Está aumentando las desigualdades, especialmente para los niños de condiciones más desfavorecidas. Pero hay un tema que no habíamos visto, doctor Fernando, y es que esto está agravando eso que llamamos la inseguridad alimentaria. Es decir, los papás en la casa, quizás especialmente en sectores más desfavorecidos, pues no tienen el balanceo adecuado de la alimentación, que era algo que sí se logra, por lo menos en buena parte de los colegios públicos de Bogotá y en alguna parte del país. Ahí hubo un estudio también de unos investigadores, de Bickler y Saifoggini, que son unos estadounidenses, un italiano y un estadounidense, que mostró que había un impacto directo cuando la alimentación no era balanceada y que efectivamente cuando en el colegio daban el alimento y luego en la casa. Y ahí encontró que el nivel de rendimiento educativo estaba directamente relacionado con la alimentación que recibían en el colegio. Eso fue en el año 2019. Y si usted lo extrapola a este año, pues usted dice, aquí la cosa comienza a complicarse. Podemos tener problemas de desigualdad críticos en los resultados educativos en los próximos años, problemas en la salud física, problemas en la salud mental y problemas agudizando la pobreza infantil. Estos son temas que creo que tenemos que verlos con la mayor objetividad, sin embargo, con el mayor riesgo también para evitar pues que tengamos un drama humano más adelante. Esa es la gran cuestión, ¿no? Porque desde luego todos estamos de acuerdo en que los niños estén felices y que vayan a recreo y que jueguen y que tengan contacto personal con sus profesores. ¿Quién no puede estar de acuerdo con eso? El problema, la pregunta es, ¿y el riesgo? ¿Dónde queda el riesgo de la contaminación de los niños, de la contaminación de los profesores? Es una situación bien difícil. Y doctor Cubides, eso ha puesto de presente una cosa dramática, porque una de las razones para volver a clases es que los niños menos favorecidos, los niños más pobres, digámoslo con toda franqueza, con toda claridad, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a una tableta, no tienen acceso a un computador. Y esa es una desventaja con pandemia o sin pandemia, con regreso a clases o sin regreso a clases. Eso no ha puesto en evidencia un elemento fundamental en el desbalance de la educación en contra de los niños pobres, y es que carecen de un medio esencial, del más importante de los útiles escolares que hay ahora, que es una tableta o un computador. Tal cual, ese es el gran drama que tenemos en este momento y que quedó en evidencia después de esta pandemia. Porque, mire usted, 5 de cada 10 niños que van a los colegios públicos en Bogotá, no tienen posibilidad de tener conectividad, internet, que eso es lo que primero lo iguala, eso es lo que lo pone usted al mismo nivel, el niño que está aquí en cualquier barrio aquí en Bosa y el niño que está allá en Londres. Cuando se tiene conectividad, tiene acceso por lo menos a una información del mismo nivel, que cómo la usa es otra cosa, pero por lo menos tiene acceso. 5 de cada 10 niños de colegios oficiales en Bogotá no tienen acceso a una conectividad, frente a 8 de cada 10
de colegios privados. Digamos que ahí ya hay una brecha enorme, enorme. La administración, pues, digamos que muy lento avanzando en este proceso, se prometieron 35.000 tabletas que tenían que llegar, que aprobamos nosotros en el Consejo en el mes de junio del año pasado, y hoy estamos al 9 de febrero y no tenemos una sola tableta, o por lo menos se han entregado algunas que se recogieron en una donación que se hicieron. Hoy tenemos 35.000 estudiantes, doctor Fernando, que no participan en la estrategia que denominó el gobierno distrital de Aprende en Casa, y 35.000 niños. 35.000 niños que usted puede imaginar que van a quedar en una descompensación no solamente cognitiva, hay efectos en el cerebro directos que suceden, en eso que llamamos la mielinización del cerebro, donde se conectan las neuronas, que cuando no tienen un relacionamiento y menos, por ejemplo, posibilidad de acceder a conexiones, van a tener un efecto secundario muy fuerte, y no solamente en el largo plazo, estamos hablando de 1 a 3 años. Este es un efecto que tenemos que evaluar desde ahora. Esa es la realidad hoy. 35.000 niños fuera, y además con una deserción cada vez más, más galopante, por así llamarlo, que cada vez se hace más crítica en la ciudad. Doctor Cubides, entonces tenemos a un sector público que está muy interesado en que los niños vuelvan a clases para tapar el hecho dramático de que hay una enorme cantidad de niños que no tiene acceso al elemento educativo más claro de nuestro tiempo, que es una tableta y una conexión a internet. Eso es evidente. De manera que están interesados en que los niños vuelvan a clases. Y los padres de familia, que obviamente están agotados con los niños, y algunos de esos padres de familia, o muchos de esos padres de familia, no tienen pues una alimentación balanceada. Entonces, en el colegio supuestamente la van a encontrar y supuestamente los niños van a salir de un encierro que los está afectando psicológicamente y en muchos aspectos de su desarrollo. De manera que todos están de acuerdo, los niños para el colegio. ¿Y el riesgo, doctor Cubides? Bueno, el riesgo, por supuesto, es digamos lo que nos ha permitido guardarnos por este tiempo y especialmente proteger a los niños, ¿no? Digamos que eso fue lo que movió que pudiéramos cerrar las escuelas. Solo que nadie sabía qué iba a pasar después de cerrar las escuelas, cuál era el efecto de ese apartheid, como llamó el nuevo siglo hace unos días, de esa brecha que puede abrirse entre la educación privada y oficial. Pero, doctor Fernando, yo era de los primeros que saqué a mi niña del colegio. Yo era de los primeros que cuando en octubre dijeron que si volvíamos en un modelo más semipresencial, yo decía hay que esperar. Y hay que esperar a ver un poco la evidencia científica que nos da cierta tranquilidad. No quiere decir que sea, digamos, la mejor forma de tomar una decisión, pero por lo menos nos da un panorama mucho más claro. Y ya lo hay, ¿no? Mire, este estudio también reciente, porque aquí efectivamente tenemos todo muy reciente, donde escogieron 11 colegios públicos en los Estados Unidos, en Carolina del Norte, y en ese estudio, donde incluían 90.000 niñas y niños y personal administrativo, personal de vigilancia, el de aseo, en 11 colegios en Carolina del Norte, en el otoño aquí de 2020, el año pasado, de los 90.000 personas, luego solamente se encontraron en evidencia, haciéndoles pruebas muy continuamente, 32 infecciones dentro de los colegios. Esto pues no quiere decir que podemos relajarnos y tranquilizarnos, pero por lo menos nos da una evidencia que todo parece indicar, además con los estudios de las famosas revistas de Nature and Science, que mostró que los niños no son el vector de transmisión como lo habíamos visto inicialmente y que las escuelas podrían no ser ese lugar de propagación, siempre y cuando, por supuesto, tengamos una medida de bioseguridad. Por eso hicimos un llamado la semana pasada que en esa fase 1, en la etapa 2 de la fase 1 de vacunación, la etapa 1, recuerden ustedes que va para el personal que está en primera línea, para los intensivistas, para los médicos de urgencias, etcétera, pero en la etapa 2 tengamos la posibilidad de que profesores de los colegios públicos y privados tengan el acceso a la vacuna. Eso sería ideal, porque protege a nuestros niños y protege también esa esencia. Es que solamente con que regresen las niñas y los niños al colegio tiene un impacto muy fuerte en Bogotá. Son cerca de 2.200.000 personas que viven alrededor de esto, ¿sí?
son 1.200.000 niñas y niños de colegios públicos y privados, pero eso se duplica alrededor de personal administrativo, financiero, vigilancia, SEO, rutas, etcétera. Eso quiere decir que, claro, el riesgo se dispara también, pero por eso también podríamos de alguna forma ayudar a blindarlo con las vacunas en la etapa 2 de la fase 1. Esta es, digamos, la realidad. Sin embargo, creo que la mejor estrategia sería un modelo de alternancia. No podemos regresar plenos al colegio en este momento. Tenemos que tener un modelo de alternancia con los modelos de cuarentena también de los profesores. Hay una serie de estrategias que creo que se pueden usar para minimizar ese riesgo. Bueno, que ojalá se minimice, porque es que el riesgo es inmenso. Esos niños que pueden ser portadores del coronavirus, lo pueden llevar a su casa donde están sus padres, donde están sus abuelos, y pueden causar una tragedia. Entonces, y el personal administrativo y el personal de vigilancia y pues todo lo que hay alrededor de la apertura de los colegios. La pregunta es, ¿vamos a volver? No se le olvide, doctor Cubides, que ya en plena evolución de esta nueva ola del coronavirus tenemos 300 muertos al día en Colombia. Le repito, 300 muertos al día, al día. Esto no es un juego, doctor Cubides. De manera que Dios nos tenga de su mano. Nadie más interesado que nosotros en ver niños felices, niños contentos, jugando en sus colegios, maravilloso, aprendiendo cosas que no pueden aprender en su casa porque no tienen acceso a internet, lo que es un verdadero drama. Y me parece que debe ser el objetivo fundamental de ustedes, los concejales de Bogotá. ¿Cómo es posible que los niños pobres en Bogotá no tengan acceso a internet? Es como que no tengan agua, o como que no tengan electricidad, o como que no tengan alguno de los servicios básicos, ¿o exageramos, doctor Cubides? No, tal cual, yo creo que es un drama, pero opina usted, esto viene de políticas regresivas. Mire, yo estaba como director de dispositivos móviles en el Ministerio de las TIC, con el ministro Diego Molano, antes de ser concejal. El ministro Diego Molano, no con el actual ministro de Defensa, sino el ministro de las TIC, Diego Molano. Y pues yo tuve a cargo la estrategia de tabletas a nivel nacional, en la cual nosotros pues nos encargábamos de no solamente formar a los profesores, sino también que los niños tuvieran acceso a un dispositivo móvil en los rincones más apartados de esta ciudad, de este país. Sin embargo, hubo ciudades como por ejemplo Bogotá, en su momento estaba Petro, que yo recuerdo vine a hablar con la Secretaría de Educación, pero no les interesaba una sola tableta, ellos consideraban que las tabletas las podían entregar ellos. Resultado, pues desafortunadamente tampoco tuvimos un avance significativo en la administración de Peñalosa y pues en esta administración colgados. Entonces, hoy es el resultado de esto, porque como nadie tenía en la perspectiva una posibilidad de estas donde nos íbamos a obligar a tener los niños ya con conectividad, pero esto era algo que pues era de sentido común, es que si era el año 2020 y no teníamos cada niño con una tableta o posibilidad de acceso a una conexión, pues iba a ser un drama. Yo creo, doctor Fernando, esto es, digamos, un reto muy grande que tiene, si tiene que tener unos elementos de bioseguridad, debe ser gradual y debe ser en un modelo de alternancia, es decir, un día sí, un día no, con las posibilidades, digamos, técnicas, pero yo sí creo que esto nos deja una enseñanza y es cómo los papás podemos nosotros enseñar mejor a nuestros hijos, aprender con nuestros hijos. En mi reciente libro, que precisamente lo llamé así, El desafío de aprender en casa, hablaba precisamente de unos elementos que uno como papá descuida, y es que podríamos evitar el desplazamiento de los niños en esta época a las aulas de clase siempre y cuando nosotros ayudáramos en ese proceso más. Yo creo que en esta época nos tocó sacar la capa de superhéroe, y porque es que más allá de los profesores fuimos los papás los que tuvimos que enfrentar esta situación con los niños en casa. Esto es un drama. Es un drama poder trabajar al mismo tiempo, poder atender a los niños, poder enseñarles, poder hacer una tarea. Por eso, en el libro que escribí, señalaba yo, hablaba sobre
cómo los papás podemos aprender sobre la neurociencia básica que tenemos que tener con nuestros hijos, que si no hay emoción no hay aprendizaje, que los niños solamente les interesa lo que les divierte, cómo podemos motivarlos a que jueguen más. El juego es la oportunidad de que ellos puedan descubrir el mundo y cómo pueden usar la tecnología. Mientras yo estoy trabajando, qué aplicaciones pueden ver, el efecto que tienen los videojuegos, cómo busco información, no información en internet, sino cómo busco valor en internet. Estos son elementos que nosotros debemos prepararnos para hacer hijos mucho más competitivos. Bien sea que regresemos o no a clase, doctor Fernando, los papás no podemos soltar esa capa de superhéroes que tuvimos por este año. Yo creo que sí hay que hacerle una reverencia durante este tiempo a quienes hicieron todo un esfuerzo monumental, fueron las mamás y los papás. Este es, digamos, un reconocimiento especial a todos, desde luego los profesores con lujo de detalles. Sin embargo, los papás fuimos los que tuvimos que tener a nuestros hijos tratando de que pudieran mantenerse y poder seguir siendo inspirados. Es un reto muy grande. La familia, más que un lugar de protección, es un lugar, un entorno de aprendizaje también. Yo creo que esta fue una oportunidad única que tuvimos también para un poco volver a esos valores antiguos que habíamos nosotros perdido, desafortunadamente, esos valores del respeto, de la educación, de la cultura, esas, enseñar eso que tal vez hemos olvidado, que son las obligaciones antes que los derechos. Y que eso también se aprende en casa y es una oportunidad única que tenemos con nuestros hijos de hacerlo también. Bueno, aquí se aplica el viejo decir, no hay mal que por bien no venga. Estos desastres del coronavirus y de los encerramientos nos hicieron descubrir los valores de la familia, los valores del hogar, lo que los padres pueden hacer por sus hijos y deben hacer por sus hijos, contando con medios. Y ahí es donde esperamos que los concejales de Bogotá y los concejales de todos los pueblos de Colombia le digan a los alcaldes, señor, no podemos tener niños que estén privados del internet, ni con pandemia ni sin pandemia. El internet es un elemento esencial de desarrollo, que puede ser un elemento esencial de perturbación, de pérdida de muchos valores, pero que puede ser un instrumento fundamental para el desarrollo armónico y positivo de nuestros niños y para su instrucción y enseñanza en valores. Muchas gracias por su libro, lo recibí con todo interés, doctor Cubides, y lo estoy mirando con mucha pasión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Nelson Cubides, concejal de Bogotá por el Partido Conservador. Un placer estar aquí, muchas gracias. Nelson Cubides. Desde luego que estamos muy contentos con que muchos niños vuelvan al colegio. Se encontraron con sus compañeritos, están felices, volvieron a su hábitat, tienen una posibilidad de enseñanza la que no tenían en la casa y muchos tienen la comidita que en la casa no les podían dar. Pero ojo, cuidado, cuidado. Los niños pueden ser grandes transmisores del coronavirus y ellos mismos pueden tener efectos desastrosos para su salud emocional y para su salud física. Nelson Cubides, concejal de Bogotá por el Partido Conservador, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. En el Banco Agrario somos un banco ágil y moderno que trabaja de la mano de un campo que produce, emprende y exporta al mundo. En la Hora de la Verdad, 8 de la mañana, 6 minutos.